Pues ya estamos en directo en We Go Live con Backstage y tengo el placer de contar con los chicos de Augusta Sonora, viajecito desde Pucela, ¿qué tal? Muy bien, estamos encantados de estar aquí hoy. Con ganas de presentarnos algunas, todas las canciones, es un poco de... Es un poco de declaraciones, ¿no? Porque espero que no sean todas, que sea solo el principio de muchos más discos. No, hombre, el fin, ¿no? Joder, Rubén. Venía preparada ya. No seamos negativos. Bueno, estamos aquí porque formáis parte del cartel de Enclave de Indie Fest, que se va a celebrar los próximos 26 y 27 de mayo en Sala Vesta. ¿Y cómo estáis preparando ese concierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo estamos preparando con mucha ilusión. La verdad es que tenemos muchas ganas de tocar en Madrid, estrenar este segundo concierto de la gira en este festival que se ha organizado. Así que tenemos muchas ganas de tocar, sobre todo con los compañeros de Quinto Elemento, Crazy Times, etcétera. Tampoco queremos desvelar todo, mirar las redes sociales, que seguro que os vais a enterar de todas las cositas ahí. Pues si os parece, vamos a disfrutar de uno de los temas y seguimos hablando. Venga, hecho. Adelante. Este tema se llama Colectivo Suicida. Complicándome la vida, he perdido las mañanas decidiendo mil movidas. Creo que empieza a gustarme el colectivo suicida. Solo quiero emborracharme, no me importa la caída. Que tengo un mal momento, que nada es perfecto, que viajo por el cielo, que salto en pleno vuelo, concentrarme porque me quedo dormido, no dejo de torturarme, ya no soy el mismo. Ya no puedo concentrarme porque me quedo dormido, no dejo de torturarme, ya no soy el mismo. Pienso que nunca acierto. So
Muchas gracias. Se nos cae el micro. Bueno, mientras que recuperamos ese micro, quiero que me contéis, porque yo tengo la suerte de tener en físico ahora mismo vuestro disco, este segundo disco, primer LP, segundo disco, eso de los conceptos, importante. Y estaba viendo lo de las siete lanzas del corazón que se atraviesan, o sea que habéis hecho un arte... Habéis hecho un arte conceptual en relación con el disco. No sé si alguno de vosotros me puede contar cómo ha surgido esta unión de ilustración con los siete temas del disco. Bueno, pues te lo cuento yo un poquito. Venga. La portada del disco es un corazón con las siete lanzas. Como has dicho, es un corazón que está herido, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido. Empieza el disco con la canción Desde que tú me dejaste, pasando por un proceso de duelo, ¿vale? Justo desde que tú me dejaste, ¿no? Es el punto de partida del disco, ¿no? Algo ha pasado ahí, ¿verdad? Siguiendo un poco los diferentes estados de ánimo que se tienen después de una ruptura, ¿no?, personal en una relación, hasta que ya llegas al último tema, que es Nunca Más, que ya no quieres ver a esa persona, ¿no? Ya te encuentras un poquito mejor. Entonces, son esas siete canciones, esas siete lanzas que están clavadas en el corazón, y es un corazón vendado porque, lógicamente, cuando te duele el amor, pues hay que ponerse un caparazón, ¿no? Una venda. Bueno, esta venda además viene con bonus track, así que el que se anime a comprarlo en físico en vuestros próximos concis, que sepa que tiene ahí... Dejamos ahí que se acerque al stand de merch, o no sé si lo puede comprar de manera digital. Efectivamente, si hacéis envíos sí. a España, aprovechad la promo. Estamos haciendo ahora, sí, envíos. A todos los que queráis, pues bueno, podéis pedirlo en Instagram, mensaje directo, lo que queráis, ¿vale? Entonces sí, efectivamente tiene un bonus track, este formato físico, que es un remix de este primer tema, Desde que tú me dejaste, con los grandes de We Are Not DJs, que les mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí, que se han portado muy bien con nosotros, nos quieren... Y posteriormente, dentro de unos meses, pues esta canción la sacaremos en plataformas digitales también. ¡Qué maravilla, chicos! Venís de recién ponerle un poco de cara a este directo, este pasado fin de en Valladolid, contarnos un poco sensaciones, cómo ha sido presentar el disco y mantener también las canciones del primer EP, que al final tienen que convivir juntas en un setlist. Sí, han estado dentro del setlist... Estuvimos tocando todo lo nuevo, absolutamente el disco íntegro. Estuvo en el directo del sábado pasado y estuvieron también dos canciones que estuvieron en el primer EP, Reinicio, y un tema que estaba, lo sacamos aparte, un single que se llama El Fin. Y bueno, hemos rescatado y un poco, creo que las dos canciones que más nos gustaban, que más iban acorde con lo nuevo y yo creo que las que más cariño tenemos, que más nos gusta tocar en directo, que son Vértigo y Sofisticada. Son de nuestro trabajo antiguo. Son los hijos mayores ya. Los hijos mayores ya crecidos y que seguramente muchos fans, si no las tocáis, os empezarían a matar y no irían al próximo concierto, ¿no? Eso es. A ver si llega ese día. ¿Cuál es el siguiente hijo menor, ¿no? Porque entiendo que como estamos con la... Sí. Como estamos con la presentación, ¿cuál es el siguiente, digamos, hijo menor que vamos a disfrutar hoy en We Go Live? Bueno, pues el siguiente hijo menor... Para nosotros es el mayor ahora mismo de este nuevo proyecto. ¿Vale? Es el que da nombre a este LP. Se llama Todas las canciones. Pues vamos a disfrutarlo. Vale. Volveremos a encontrarnos por fortuna o por azar. Viviremos varias vidas, mil recuerdos que olvidar. Deja que se pase el tiempo, cada cosa en su lugar. Que se curen las heridas, que no tengas que cantar. Todas las canciones mudas que nos hicieron bailar. Como en Super Submarina, desde Lori hasta Izal, gritaremos ¡Viva Suecia! Y que arda Bogotá. Volveremos. We'll be right back.
iremos hacia el miedo, dejaremos de contar la tragedia que precede nuestra historia sin final. Tejeremos las palabras de un mensaje temporal. Viajaremos a otros mundos donde tengan que escuchar todas las canciones mudas que nos hicieron brillar. Lo dijo Vetusta Morla con cariño, si no va. Súbete a mi sidecar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Menudo homenaje. Wow. Me gusta a veces hablar de referencias, pero creo que habéis dejado un poco claro el viaje por el cual os habéis sumergido y además que en este viaje os ha acompañado Neo 2. Sí. Contarnos un poquito cómo ha sido el proceso de grabación, cómo ha sido ese viaje con ellos que os han acompañado en este camino. Bueno, pues... Dice, si me dejáis un micro puedo hablar. Pues sí, claro, por supuesto. El micro y pásaselo, puedo hablar. Sí, no. Ha dicho que quiere hablar, Ale, tenéis que dejar hablar. No, por supuesto. Ahora está claro, después de eso ya no puedo decir que no. No, claro. Quedarías mal ya si dices que no, ¿sabes? El proceso de grabación en Neo fue espectacular. La verdad que... No. Grandes declaraciones. No se puede mejorar. No, en serio. José Caballero, que es el productor que nos ha acompañado, trabaja allí en Bodegas Neo, es un profesional como la copa de un pino y meternos a grabar un disco con una persona de este calibre, pues la verdad es que ha sido una experiencia muy guay, porque encima nos ha ayudado mucho en cuanto a la producción, también en algunas partes compositivas de algunas secuencias electrónicas que en este disco adquieren mucho protagonismo, porque el anterior disco era más acústico, por así decirlo, más rockerillo, y este, la parte así más electrónica, tiene mucho más presencia, y eso ha sido un poco pues por la producción que hemos conseguido en Neo. ¿Ha sido una cosa más ideada por la producción en sí? En plan, José os lo ha planteado y vosotros lo habéis adquirido, ¿o veníais un poco con esas ganas? Ha sido un poco de ambas cosas. Ambas cosas. Y nada, muy contentos, la verdad. Muy contentos. ¿Eso también se ha llevado a ese bonus track, a igual buscar ese remix? ¿Tiene algo que ver un poco...? Eso tiene que ver un poquito también con... ¿Se puedo contestar? Ya está. Me la pido, me encanta. Es que, sí, yo creo que... ¿Me pides tu canción? ¿Quieres hablar tú? ¿Me pides este tema? No, yo creo que al final, el último tema...
el bonus track es un poquito para sonar en las salas, un poco más a otro tipo de horas, con otro tipo de público, y que suene un poquito más mudito, más a un poquito ambiente de discoteca, ambiente de fiesta, más que lo que es... No cortarse las venas, pero sí algo más movidito, más bailable. Buscábamos algo rollo festivalero. Salas. Y demás. Pero entonces, un concierto de Augusta Sonora también es festivalero, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no sé qué podéis desvelar del verano, aparte de estar en Enclave de Indie Fest, el próximo 26 y 27 de mayo en la Sala Vesta. Eso es. No sé si se puede desvelar algo y si no... Hombre, realmente no podemos desvelar nada, pero podemos decir que se vienen cositas. Vamos a participar en unos festivales que, bueno, además del Enclave de Indie, ¿no? Que conocéis. Que, hay alguno más. Que esperamos que sea uno de los mejores festivales de Madrid y de España. Gracias por llevarnos. Conocéis, así que efectivamente estad atentos a las redes sociales porque se vienen cosas que conocéis seguro. Y bueno, sobre todo en clave de indie. No podemos, o sea, desvelarlo porque estamos, no se puede desvelar. Estamos confirmados, pero no está anunciado del todo, entonces no se puede decir nada. Pero hay varias confirmaciones muy guays. ¿Sí? Bueno, sí. Con este hype, solo recordar a la gente que si os siguen en vuestro perfil de WeGo, wego.com/artistas/Augusta Sonora, pues serán los primeros en enterarse. Así que animaros a que sigáis a Augusta Sonora. Y sigamos, no sé con qué lanza el corazón, vamos a seguir. ¿Cómo se llama? Qué petardazo. Fíjate, te voy a decir que es un misterio con lo que vamos a seguir ahora. Hasta que hilado. Así que estaba todo. Me encanta, me encanta. Bien jugado. No sé, ha estudiado marketing este chico, no nos hemos enterado. O sea, de meme, me encanta, chicos, adelante.
Gracias. Pues si no había quedado claro, esto se llamaba Misterio. Y está incluido en vuestro nuevo disco. Está incluido en vuestro nuevo disco, todas las canciones. Todas las canciones. Correcto. O sea, ¿qué fue antes, el single o el nombre del disco? ¿Cómo fue eso? Pues fue antes el single. No teníamos claro cómo íbamos a llamar al disco. No teníamos claro, teníamos ya todas las canciones hechas. Literalmente. Es que sí, es muy redundante, pero la verdad es que suena potente. De una manera que, o sea, un nombre que no fuera un título de una canción, pero es que estaba todas las canciones y dijimos... Es que... Pensamos que era el título perfecto porque es que engloba... todas las canciones, este título engloba todos los sentimientos que incluyen todos estos temas, entonces pensábamos que era el título perfecto. Y el mensaje que queremos dar con el single. Sí, claro. También. Una cosa que nos encanta preguntar a las bandas que ya estáis con ese segundo trabajo o ya con una evolución, ¿no? Muchas bandas que vienen aquí, muchos proyectos que vienen aquí, están totalmente de cero, vienen como con muchas ganas de aprender y nos encantaría si podéis darles un pequeño consejo que hayáis aprendido en esta segunda grabación con los chicos de Neo. Un pequeño consejito. El mejor consejo que puedo dar es que la gente sea paciente, porque la paciencia es la madre de la ciencia. Entonces, abuelo cebolleta. Entonces, hay que ser paciente, no adelantarse a los acontecimientos, saber esperar, saber progresar, sobre todo, y aprender de los errores. Aprender y, sobre todo, dar pasito a pasito, escalón a escalón, no querer correr. Adri, te veo con ganas de hablar. Dale, o sea, el micro a ese chico, por favor. Pero necesitamos el micro. No, pero no hables sin micro, tío. Es que le estoy viendo ahí como ASMR, pero sin micro no. No, lo suscribo. Yo creo que la paciencia es otra forma de acción también, ¿sabes? Aunque suene un poquito así contradictorio. Y mucha gente no tiene paciencia en ningún sentido, ni el sentido de practicar, ni el sentido de esperar para sacar los temas, ni en el sentido de que se creen que el tercer vuelo va a estar todo lleno y ni de lejos. Y a nosotros nos queda todavía muchísimo, ¿sabes? Hay que disfrutar del proceso. Sí, eso es. Eso es. Vamos, pues nos vamos a quedar con este aprendizaje. Recordar otra vez que nos vemos sí o sí este 26 y 27 de mayo en la Sala Vesta, en este enclave de Indie Fest, que contará también con Lunáticos, Crazy Times, Quinto Elemento... Muchos y por amigos. Supuesto, Augusta Sonora, un placer, chicos, y nos vemos en las salas. Nos vemos en las salas, sí, señora. Y nos vamos con Desde que tú me dejaste. De querer, cuántas heridas inmerecidas y cuánto ego sin salida. En mis recuerdos hay energía, te busco pero no eres mía. Con las ideas estremecidas, aún te pienso cada día. Y tengo miedo. Pasado. Yo atacaba, tú defendías y en nuestra guerra me moría. Y es que una vez, no sé por qué, tú me dejaste de querer. Cuántas heridas inmerecidas y cuánto ego sin salida. Y tengo miedo. Tengo miedo.
tengo miedo de olvidarte. Desde que tú me dejaste, tengo miedo de pensarte. Desde que tú me dejaste, tengo miedo, me dejaste de querer, 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 me dejaste de querer. Chicos, un placer. Adiós, chicos, somos Augusta Sonora. Ha sido un placer estar en Wigo hoy aquí. Un besazo enorme. Nos vemos en los escenarios y en la sala Vesta.